Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat HaShavua. Estamos avanzando ya pronto, verdaderamente empezamos el Sefer Vayikra, y ahora estamos esta porción que nos toca el día de hoy. Como este año tenemos 13 meses, se lee separada. Este es el único año que leemos las porciones separadas, cada una separada, porque como hay en los 13 meses, es lo que este año tenemos 13 meses. En otros años, por eso que leemos, hay 5, me parece que son porciones que son dobles, ¿ok? Así que este año nos toca cada una separado. Eso es bueno, porque a veces, imagínense, dos porciones juntas no nos da tiempo para investigar ni estudiar, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata este? Primero que nada, quiero decirle que este Shabbat de esta porción es Shabbat Shekalim, ¿ok? Y bueno, yo tengo una enseñanza en mi canal sobre Shabbat Shekalim, me parece, así que siempre pues les digo que... Espérense, acá no. que vean nosotros porciones anteriores, porque verdaderamente, además hermanos, yo pongo bastante información. Esto que estoy haciendo el día de hoy son un poco más cortos, pero tengo 2 años de porciones y son videos de 1 hora, y todos los años trato de enseñar algo diferente, nunca repito las enseñanzas. Así que para tener más información, vayan a otros años de... Yo tengo en mi canal, ustedes van a ver, ahí vayan a la parte de decir lista. Una lista, tengo diferentes videos para shot de cada año, los de Apocalipsis, de Génesis, el Evangelio de la Creación, Daniel, en fin, los diferentes, el judaísmo del primer siglo, diferentes series de enseñanzas que hago. Me gusta por eso ponerlas así por lista para que sea más fácil encontrarlas. Ok, bien dicho sea, entonces ahora sí, vamos a ver. La clase de hoy día es Parashat Vayechel. Vayechel, y sabemos que el verbo es kahal, que es de donde viene kehilá, que es ¿cómo se llama? Congregar, esto. Ahora, yo a esta clase voy a enseñarles algo más o menos de verdaderamente que sobre Shabbat, y lo he puesto acá, Shabbat para Elohim o el hombre. Entonces, ustedes ya saben que realmente yo trato de enseñarles la forma que los sabios, los jajamín de Israel, que por años de años han seguido estudiando, la gente ahora es nueva en Torah y cree que puede saber más, pero en fin, esto tiene una sabiduría increíble porque tienen la lengua, el idioma, siempre han estudiado los idiomas, la lengua, o sea, la escritura es en la lengua original, en el idioma original, y pueden ver lo que nosotros no podemos ver. Pero yo les aconsejo esta clase, veanla hasta el final. Si de repente en medio de clase hay algo que no les gusta, tienen que esperar hasta el final. Siempre, si van a ver el video, véanlo hasta el final, a más o menos, porque si no, pueden sacar con una conclusión que no es cuando yo llego al final. Así que, por eso terminen los videos, ¿ok? Así que ahora sí, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar el estudio. Ustedes ya me conocen, soy la morada María Pérez Rosas del Ministerio de Yeshua Shemi. Vamos a hacer nuestra oración. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kidishanu Bemitzvotav Betzivanu La'asok Bedivrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mashiachinu, amén y amén. En nombre de Yeshua Mashiach, amén y amén. Ok, entonces vamos a empezar. Que esto se me pierda el mouse a veces por ratos. Ok, vamos a empezar con esto, poniendo toda la pantalla. Dice así, Parashat Vayechel empieza con el regreso de Moisés de la cima de una montaña, habiendo conseguido el perdón para el pueblo tras el pecado del becerro de oro. Moisés los reúne y les ordena primero sobre el Shabbat y luego sobre la construcción del tabernáculo. La Parashat repite mucho de lo dicho anteriormente en Parashat Terumá, con una diferencia. En Terumá leemos las instrucciones y en Vayechel su ejecución. El pueblo da voluntariamente de corazón y Bezalel o Jaliat, los artesanos, dan forma a las distintas escrituras. Ok, aquí tenemos que, quiero que paren y que agarren su Biblia y vean, ok, si nosotros entendemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, vimos, por ejemplo, que todo lo que se refiere al tabernáculo empezó con Parashat Terumá, que comenzó en Éxodo 25, ok. Después de Éxodo 25 pasamos a, ¿cómo se llama?, a Tetzaveh, que está en el 27-20, donde comienza lo de la consagración de Aarón, las vestiduras sacerdotales, viene la enseñanza Tetzaveh. Después viene Kitizá, ¿ok?
que esta es el ¿cómo se llama? La clase la más amarga de todas, porque en esta es que verdaderamente vemos que está pues la adoración al becerro de oro. Entonces vemos que Moisés baja y rompe las tablas, y ahora pues ya sí vemos que empieza con esta porción que es Vayahel, que es la de verdaderamente que ya él ha regresado, ¿cómo se llama? Construyendo el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El perdón para el pueblo, ¿ok? Entonces, ya más o menos para que usted se ubique más o menos donde estamos y pueda entender lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizar, dice así. Como ya estamos terminando el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, vamos a estudiar lo que vieron los sabios de las diferentes ubicaciones del mandato sobre el Shabbat, en esta para allá y en la anterior. En esta precede a los mandatos sobre el tabernáculo, en la otra le sigue. ¿Por qué esa diferencia? Ok, entonces si nosotros vamos aquí, por ejemplo, a Éxodo 31, del 1 al 18, vamos a ver, 31, del 1 al 18, ¿qué es esto? Esta es casi el final, déjenme ver, entonces. Sí, ok, este es el final de la porción Kitizá, Kitizá. Y entonces vemos que el capítulo 31 termina con la ordenanza del Shabbat. Entonces, esta para allá termina con esto, cuando dice, habló Adonai Moshe diciendo, y tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifica. En fin, sigue diciendo, ¿ok? Pero sin embargo, en nuestra porción, que tenemos 35, 1 y 10, ¿ok? 35 dice. Y convocó Moisés a la congregación de los hijos de Israel, le dijo, estas son las cosas que Adonai ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo. Shabbat solemne para Adonai, todo el que haga en él alguna obra ha de morir. Entonces vemos que empieza, ¿ok? Con el Shabbat. Y después, ¿qué es lo que va? ¿Qué sigue diciendo? Continúa diciendo, y habló a Moisés a toda la congregación. Esto es lo que Adonai ha ordenado, recoged entre vosotros una ofrenda, y comienza con todo lo que se pidió en Parashat Terumá. Con Parashat Terumá empieza todo el tabernáculo, las vestimeduras, qué sé yo, y después es que al final termina con el Shabbat. En cambio, aquí lo que estamos viendo en esta Parashat empieza de arranque con el Shabbat, y recién después va a empezar con todo lo de la construcción del tabernáculo. Es una repetición, porque vemos que, como dijimos al principio, que esto más o menos es una repetición de lo que contamos en la Parashat Terumá. Ok. Entonces ya, esto es lo principal que quiero que entiendan, que es lo que vieron los sabios. Entonces, ahora sí, vamos a ver que ellos no hay nada que no analicen, no hay nada que no analicen y que no investiguen. Y dice así, para los rabinos esto tuvo implicaciones halájicas y teológicas. Halájicas es en la manera de obedecer, ¿ok? Es la halajá de cómo caminar los mandamientos. Y teológicas, dice, en primer lugar, según la tradición judía, la yuxtaposición pretendía establecer la norma de que el Shabbat prevalece sobre la construcción del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Yuxtaposición es la forma que se ponen las cosas juntas, ¿ok? Entonces, está diciendo aquí que en esta parashá, ¿por qué se puso primero el Shabbat? Porque lo que es lo que tenía importante, entender que el Shabbat prevalece, está antes de la construcción del tabernáculo. ¿Ok? No solo es el séptimo día un momento en que el trabajo secular llega a su fin. También supone el descanso de las más sagradas de las labores, la construcción de una casa para el Elohim. Entonces, ellos que están viendo que esta porción tiene sentido, que ¿cómo se llama? Mejor dicho, no, esta porción no. En la anterior, empezamos con Terumá, de que se hace toda la construcción y después está el Shabbat, porque con eso termina, ¿ok? Entonces, porque lógicamente, vamos a volverlo a ver si entendí bien esto, ¿ok? El Shabbat prevalece sobre la construcción del tabernáculo. Ah, ok, está bien, ok. No es como en Terumá. En este caso, vemos acá hay algo increíble, ¿ok? Que es el séptimo día, o sea, como tiene que hablar, habla de descanso, es de lo que se ha trabajado en la construcción del tabernáculo. Entonces, tendría sentido que se dé la construcción del tabernáculo y después sería el Shabbat. Pero en este caso, vemos que acá sería el Shabbat y después vuelve a repetir la construcción del tabernáculo. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces vamos a entender aquí, dice así.
Y es que hay una marcada diferencia entre el relato de las instrucciones de Elohim a Moisés para construir el santuario y las instrucciones de Moisés al pueblo. Ahora sí, en el primer caso para Yaquitizá, la orden del sábado aparece al final, después de los detalles de la construcción. En el segundo, en Vayahel, en esta porción, aparece al principio, antes de los detalles. ¿Por qué? El Talmud plantea la pregunta, ¿Shabbat es primer día o último? Ok, acá tiene que, por eso le digo que vean hasta el final de la clase, porque acá estamos viendo algo importantísimo. Cuando el Eterno le dijo, por ejemplo, en Terumá, en lo que empieza con la construcción del tabernáculo, y qué sé yo, y Kitizá, y todo lo que sigue, y habló a Adonai y a Moshe, ¿no? Esto le darás, recogerá para mí, ta 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 ta, y termina con el Shabbat, ¿ok? Sin embargo, aquí en esta porción, dice, y convocó Moisés a toda la congregación y le dijo. Entonces acá estamos viendo que ya no son las palabras del Eterno, sino son las palabras de Moisés. Y Moisés empieza hablándoles del Shabbat. Y después les habla de la construcción del tabernáculo. Entonces ellos se plantean esta pregunta. Elohim, para Elohim o para el hombre, ¿qué cosa es lo que es importante? Si el Shabbat es el primero, el primer día o el último. Ok, quiero aclarar, al referirme al primer día, no me estoy refiriendo al domingo, ¿ok? Sino que hacer lo más importante, que todo empieza en Shabbat, o Shabbat es el último que termina todo. A eso me refiero, ¿ok? Aclarando, por favor, no se vayan a confundir. No estoy hablando del primer día de semana, que se trata de domingo, Yom Rishon, Har Rishon, no. Es Shabbat, estamos hablando de Shabbat. Shabbat es el número 7, ¿ok? Pero lo que ellos se plantean es si Shabbat es el 7, es el fin de todo, o es el principio de todo. Eso es lo que ellos se hicieron la pregunta, ¿ok? Eso es lo que hicieron. Ellos se hicieron analizar esto. ¿Por qué? Por esto que ven en esto de la, del, ¿cómo se llama? Realmente, de por qué primero está la construcción, cuando el Eterno habla, después el Shabbat. Y después, cuando Moisés habla, está el Shabbat primero, después la construcción. ¿Se dan cuenta más o menos cómo las cosas cambian? Entonces, los sabios, en la sabiduría que tienen, de verdadmente es increíble, analizan todo y no se les pasa nada. Y van a ver la razón que tienen en todo. Eso es increíble. Porque está todo basado en lo que ellos enseñan en las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de Elohim, el Shabbat era el séptimo día. Por eso que vemos que cuando el Eterno le dice a Moshe, reúneme todo, terumá, todo, y al final da el Shabbat. Desde el punto de vista de los primeros seres humanos creados en el sexto día, el sábado fue el primero. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Eterno acabó todo y lo hizo al hombre el sexto día. ¿Y qué? Lo puso. ¿Qué fue el primer día que él recibió? El Shabbat. Fue invitado al descanso del Shabbat. ¿Ok? Entonces, para ellos, el primer día de ellos fue Shabbat. Entonces, el debate se centra en qué perspectiva debemos adoptar. Por lo tanto, ahora entendemos por qué el sábado está al último cuando Elohim habla del tabernáculo y por qué está primero cuando lo hace Moisés, un ser humano. Para Elohim, el sábado era el último día de la creación, para los seres humanos era el primero. Increíble, amados hermanos, increíble. Pero como dije yo, siempre tratando el séptimo día, el Shabbat, ¿ok? Y como verán, esto tiene un sentido increíble. Increíble porque esto es profecía y esto no es... No hay, esto es una cosa clarísima, por eso los jajamín, es decir, de verdad tiene una sabiduría. ¿Qué decís acá? Sin embargo, dice, hay algo más fundamental en juego. Cuando se trata de la creación divina, no existe una brecha entre la intención y la ejecución. Elohim me habló y el mundo se creó, pero debemos tomar en cuenta lo que significa para Elohim. ¿Qué significa? Acuérdense de que esta brecha no existe porque él habla y se hace las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos siguen diciendo? Vamos a ver la siguiente. Ok, aquí vamos a ver ¿cómo se llama? Este famoso pasaje de Isaías, ¿ok? Isaías 46:10, que muchos ya lo conocemos, los que guardan Torah lo conocen, cuando el Eterno dijo... Dice, el 9 dice, recordando las cosas pasadas predichas, yo soy Elohim y no hay otro. No hay otro Elohim semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin y desde el antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi destino se cumplirá y haré todo mi deseo. ¿Qué encontramos en el hebreo? Dice, Magid, Magid, que revelo. La palabra Magid es revelar. Me reshit, la palabra es reshit, así como ve reshit, es en reshit. Y me reshit, la palabra, la letra mem, es la preposición de, ¿ok? De principio a harid, del principio, o sea que revelo del principio lo último a harid. Dice, umikedem asher lo naasu. Y desde la eternidad o de la antigüedad, mikedem, dice, asher lo que todavía no se había hecho.
Omer, Atzati, Takum. Dice, digo, Atzati, esta palabra significa mi designio, mi voluntad, Takum, la estableceré o la levantaré. Bejol, Jefsi, ese. Y todo lo que me place, es lo que es, todo lo que sea mi designio, mi voluntad, ¿qué es lo que dice? Lo haré. Lo haré, ese está en futuro, yo lo haré. Entonces ya sabemos de por sí que el Eterno ha predicho las cosas desde el principio, el fin. Entonces, ahora, si estamos entendiendo que para el Elohim el Shabbat es el cumplimiento, el final, para el hombre no. Entonces, ¿qué importancia tiene este verso para nosotros? ¿Qué es lo que el Eterno quiso transmitir en todo esto? Okay, miren esto. Y es que para los rabinos el Shabbat no es simplemente un día de descanso. Es una anticipación del fin de la historia, la era mesiánica. En él recuperamos las armonías perdidas del jardín del Edén, porque el hombre fue creado, fue invitado al descanso en el Edén, en Shabbat. No nos esforzamos por hacer, nos contenta, este, ¿cómo es este, este dice? No nos esforzamos por hacer, nos contentamos con ser. No se nos permite manipular el mundo, en cambio, lo celebramos como la obra de arte suprema de Elohim. De esta forma, en la creación, el Shabbat fue lo último, pero será lo primero para nosotros. Al igual que para Adán, lo primero, cuando todo empiece de nuevo. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora están entendiendo estos conceptos, amados hermanos. Esto es precioso e increíble. Sobre todo entender esto. ¿Qué es lo que la clave que estamos, que lo que los sabios están tratando de decir aquí? Que nosotros nos invita a este reposo. Se le puede este reposo a descansar. Por eso que el trabaja, que hace alguna hora en Shabbat, es como si le estuviera diciendo al Eterno, lo que tú has hecho no es suficiente, yo tengo que seguir trabajando. Tu obra no está terminada, yo tengo que hacerla. Ese es el mensaje que le estamos transmitiendo al Eterno cuando hacemos alguna obra en Shabbat. Por eso los sabios, en su sabiduría, ¿qué hicieron? Como estamos viendo estas porciones que vemos que cuando el Eterno habló a Moshe, le dio primero todo para construir y después el Shabbat, de la misma forma que la creación. Sin embargo, cuando Moshe habla a la congregación, les empieza por el Shabbat, que va a ser lo primero para nosotros, y después le dice todo lo que hay que hacer. Pero acá tenemos que entender, esto es increíble, que nosotros por eso no podemos trabajar en Shabbat, porque lo añadimos a la. Como que querer añadirle a la obra del Eterno. Y es por eso que, como dije antes, los jajamín, ¿qué hicieron? Como el Shabbat no tiene muchas prohibiciones en las escrituras, recórdalo, guárdalo y no encienda fuego, lo único. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como es no trabajar, no hacer ninguna obra, ¿cuáles son las obras que no se puede hacer? Todo lo que incluyó en la obra del tabernáculo es lo que no se permite hacer según la halajá rabínica, ¿ok? En el Shabbat. No se le tejer, coser, hilar, todo lo que se estableció, martillar, todas esas cosas que fueron para la obra del tabernáculo no se deben hacer. Ahora entienden de dónde viene todo esto. Por eso yo les digo, amados hermanos, ellos no son locos. Ellos no hacen las cosas porque se les antoja. Ellos no hacen las cosas porque se les antoja, ¿ok? Y esto nosotros tenemos que entender. Entonces acá tenemos aquí a Yeshua en Marcos 2:27. Vamos a ver, acá está la frase, esta famosa frase de Yeshua en Marcos 2:17. Entonces acá vamos a entender este concepto judío, que es lo que Yeshua está transmitiendo. Yeshua es un rabino. Yeshua es un rabino judío, amados hermanos. Tienen que entender el judaísmo, si no, no entienden las escrituras. Marcos 2:17 le dice, al oído Yeshua le dice, ay, espérense, Marcos 2:27. Ok, ahora sí. Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá Yeshua? Eso. ¿Qué es esto? Que el Shabbat para el hombre. ¿Por qué? Porque va a ser lo primero para el hombre. Fue hecho para el hombre porque es el día que el Eterno va a invitarte a su reposo. Por eso es lo que habla el libro de Hebreos, en que dice que no entrarán a mi reposo. No entrarán a mi reposo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, amados hermanos. De que este es el Shabbat, es el inicio de todo para nosotros. Todo va a iniciar un Shabbat. Por eso que el Eterno le da a esta humanidad 6.000 años, los 6 días de la semana equivalentes a 6.000 años, y el Shabbat es no es el milenio, que después viene Yeshua, como enseña, de repente esos conceptos no se entienden, vayan a mis enseñanzas de Apocalipsis para que puedan entender, sino el Shabbat el 7 y el 8, la mentalidad hebrea, es lo mismo.
¿Okay? En lo mismo está incluido, el 7 es el inicio de todo, el inicio de la era mesiánica, lo que, por eso que el Shabbat fue hecho para el hombre. Así que eso es no solamente que el Eterno hizo toda la tierra para el hombre, para que el hombre disfrute, invitó al hombre a entrar en su reposo. Y por eso que por desobediencia el hombre no va a poder entrar a su reposo. Y sobre todo, ¿qué es? Guardar el Shabbat. El Shabbat es la señal entre Elohim y su pueblo. Que no guarda Shabbat, amados hermanos, verdaderamente no va a poder entrar. Yo sé que a la gente le choca cuando uno dice esas cosas, pero yo sé que el Eterno tiene su misericordia, ha pasado por alto la ignorancia, como dijo Pablo cuando predicó, de muchos, pero el día de hoy, esta restauración de regresar a la emuná de Yeshua, al judaísmo primitivo, al judaísmo del primer siglo, que guardaban Shabbat, que vivían en una sinagoga, que guardaban los moedim, que no hacían ningunos cambios ni nada, como hace el cristianismo, como hizo el cristianismo, la católica, el cristiano, y el movimiento de raíces hebreas sigue haciendo, en fin, eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que respetar a que se le dio la legalidad de la Torah al pueblo judío, que es el que ha guardado, porque a ellos es que se les va a pedir cuentas, ellos son los que han enseñado, los que han mantenido todo esto vivo. Y por eso que si no fuera por ellos, nosotros no guardaríamos el Shabbat como lo guardamos al día de hoy. Porque como dije, en las escrituras literalmente no hay muchas indicaciones sobre el Shabbat. Pero aprendemos el entendimiento de los Jajamín, de los sabios, de por qué se debe guardar Shabbat, cómo se debe guardar. Ahora están entendiendo basado en estas dos porciones. Así que, como les digo, es precioso poder aprender esto, son conceptos lindos y que nos ayuda a entender. Sobre todo el libro de Hebreos cuando dice, no entrarán a mi reposo. ¿Y por qué no entraron? Por desobediencia. No entrarán por desobediencia. Así que por eso Yeshua también dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que una vez más espero que hayan disfrutado esta clase y como siempre agradecidos a todos los que apoyan nuestro ministerio, los que realmente se edifican con estas enseñanzas y siempre les pido, manténganos en oración y compartan los videos. Será hasta la próxima, amados hermanos. Shalom Aleichem.